Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a hacer tres problemas de circuitos eléctricos de nivel pre. Este es el primer problema, este es el segundo y el de acá sería el tercer problema. Bueno chicos, estos problemitas me los mandó un suscriptor. Digamos que cuando tenga tiempo solamente voy a resolver problemas de suscriptores. Así es que antes de comenzar les digo que estoy dando clases particulares de matemática y ciencias de nivel primario o secundario y universitario también, dependiendo de los temas de nivel universitario. Para cualquier información, escríbeme a mi WhatsApp, que voy a dejar mi número acá, y también mi Facebook, que ahí puedes comunicarte conmigo. Voy a trabajar con esta pizarrita y con el Bitcoin. Bueno, chicos, entonces comenzaríamos con el problemita, con el primer problema. ¿Qué dice el primer problema? A ver. En el siguiente circuito, determina la intensidad de corriente en amperios en la fuente entre A y B. A ver chicos, este problema es muy interesante y muy particular. ¿Por qué? Porque vayamos a lo que nos piden, porque eso es lo más importante. Determinar la intensidad de corriente que pasa por la fuente A y B. A ver, significa que por acá está pasando una corriente. Eso sí. Ahora, pero lo que yo me percato es que en este pequeño circuito, nosotros ya sabemos que una línea, por ejemplo, en este punto cuánto vale, o nodo, se llama nodo, ¿no? Para que lo sepan, nodo, ¿cuánto vale el voltaje? A. Entonces, ¿cuánto va a valer en el siguiente nodo? ¿Va a valer? Ah, no es así. ¿Por qué? Porque no hay ninguna resistencia ni ningún voltaje. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de abajo? Este vale B. ¿Cuánto vale esto entonces? B. Entonces, ¿qué es lo que me percato aquí? Lo que me percato es que esto está en paralelo. Recordad que cuando es paralelo es cuando están tienen dos puntos en común. Entonces, el A y el B. Ahora, ¿por qué es muy importante eso? Porque yo podría hacer acá un cambio. ¿De qué manera? Si nos seguimos dando cuenta, si este nodo vale B, este nodo que yo consideré, ¿cuánto valdría? B también. Si este punto vale A, ¿este punto cuánto valdría? A. Entonces, ¿qué te parece si este punto lo junto, estos dos puntos lo junto, y lo vuelvo a este punto, que sería A? Y estos dos puntos lo junto, y este punto lo vuelvo B. ¿Y ahora qué pasaría si esto de acá lo muevo hacia el otro lado? Porque no estoy haciendo ningún cambio, ¿eh? O sea, simplemente estoy acomodando. Eso es lo que puedes hacer en circuitos. Acomodar. Entonces, estos 10 voltios lo pongo acá. ¿Lo acomodé? ¿Sí o no? Lo acomodé. Ahora esto va a ser 5 ohmios y esto va a ser 10 voltios. Simplemente que hice una pequeña acomodación. Nada más, o sea, he acomodado las cosas. Ahora, lo demás lo dejo igual, tal como está. Acá era 10 voltios. Bueno, acá mejor lo pongo 10 voltios. Acá serían 5 ohmios. Y arriba sería 5 ohmios. O sea, lo único que hice que fue acomodar. Ahora, lo siguiente que puedo darme cuenta es que yo de repente podría aplicar mallas en este caso y aplicar mallas a este caso. Entonces, hagámoslo. Si aplicamos mallas acá, ¿cuánto sería? Y 1, ¿no es así? Y si aplicamos mallas al otro lado, y 2. Ahora, un poquito más grande, acá sería I2. Ahora, entonces lo que yo tendría que hallar es I2. ¿Por qué? Porque I2, la corriente I2, es la que va a pasar por 10 voltios, si te das cuenta. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso de ahí. Ahora, chicos, en este caso, si aplicamos mallas, ¿cómo se trabajaría? Recuerda que la corriente es la que te da el sentido del voltaje, ¿no es así? Por ejemplo, la corriente acá va en sentido horario. Entonces, esto va de menos a más. Entonces sería más 10 voltios. Menos, recuerda que la resistencia no importa la dirección de la corriente, siempre va a ser negativo. Menos 5, ¿por quién? Por la intensidad 1. Sigamos. Menos, ¿quién sería ahora acá? Menos 5, este de acá. Pero este 5 ohmios que está en el medio, hay un problemita. Acá hay una intensidad 1 y una intensidad 2. Entonces sería resta de intensidades. ¿Por qué? Porque están yendo en direcciones contrarias. Entonces sería I1 menos I2. ¿Esto qué sería igual? Ah, no, falta. ¿Por qué? Falta la de acá. Menos 5 y menos 5 y 1. ¿Sí? Entonces, recordad que esto es nuestra primera malla. Y nuestra segunda malla, ¿cuál sería? El de acá. Listo, entonces ya tengo la primera mallita, que sería igual a 0. ¿Es así? Ahora, ¿cuál sería la segunda malla? Esa es para la malla 1. ¿La malla 2 cuánto sería? Sería de la misma forma. Comenzamos así, sería menos 5. Ahora sería I2 menos I1 para esta resistencia. ¿Es así?
¿Por qué? Porque ahí justo se cruzan las intensidades. Hay que tener cuidado ahí. Entonces lo ponemos así. Ahora, la intensidad va en sentido horario, ¿no? La intensidad. Entonces, esto va de más a menos. ¿Qué significa? Que sería menos. Menos 10. Entonces, por eso les decía, dependiendo de la corriente, el sentido del voltaje también. Menos 10. ¿A qué sería igual esto? A cero. Listo, entonces lo demás sería resolverlo, ¿no? ¿Así? En este caso, si resolvemos, me quedaría 10. Menos 5i, menos 5i, menos 10i, menos 5i, menos 15i, 1. Menos 5 por menos 5, 2. Menos i, 2, sería más 5i, 2. Si le saco quinta a esto, me quedaría 2, menos 3i, 1. Y más i, 2, igual a 0. Entonces, ¿qué puedo decir? Que 2 es igual a i, 2. Más 3i, no, digo, menos i2, porque este i2 pasa al otro lado con signo cambiado, y el menos 3i1 pasaría con signo cambiado, pasaría 3i1. Listo, pues entonces ya tengo la primera. Esa ya para la primera manera. Para la segunda, le sacamos quinta, quinta, todo lo demás, me quedaría menos i2, menos i1, y si le sacamos quinta al menos 10, me quedaría menos 2, igual a 0. Entonces, ¿qué puedo decir? Que menos i2 más i1 es menos 2 igual a 0. Entonces digo, entonces i1 menos i2 es igual a 2. ¿Es así? Listo. Entonces llegué a esa conclusión. Ahora, si me doy cuenta, si sumo estos dos, ¿qué sucedería? Bueno, tendría que restarlo, ¿no? Tendría que restar 3i1 menos i2 menos i1 menos i2. Si lo resto, tendría que restar 2 menos 2. Pero ahí nos vamos a dar cuenta de algo. Mira, 3i1 menos i1 saldría 2i, 2i1. Ahora, menos i2 menos menos i2 sería menos i2 más i2, entonces sería c, 0. Y 2 menos 2, 0. Entonces sería igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale i1? i1 vale 0. Ahora, entonces sería 0 amperios. Ahorita vamos a analizar eso. Entonces, si 1 vale 0 amperios, ¿cuánto vale I2? I2 vale menos 2 amperios. Entonces, ¿sí? A ver, entonces por eso ya salió la respuesta. Sí, sale 2. ¿Por qué? Porque I2 vale 2 amperios. Ahora, vamos a analizar un poquito, porque esto más adelante nos va a servir. ¿Qué significa este menos 2? ¿Por qué me salió menos 2? Significa que la corriente no está yendo en este sentido. No está yendo en sentido antihorario. Digo, en sentido horario, sino está yendo en sentido antihorario. Entonces, el verdadero sentido de la corriente de I2 sería al revés. ¿Está bien? Eso es lo primero. Lo siguiente, ¿por qué el I1 me salió 0 amperios? El I1 te sale 0 amperios porque significa que la corriente que está pasando en esta malla es mucho más de lo que está pasando aquí. O sea, esta corriente es insuficiente. O hay un cortocircuito en todo caso. ¿Está bien? Por esa razón, por acá no pasa corriente. Listo. Esas serían las respuestas. Entonces, eso más adelante en la universidad le va a servir porque le van a pedir que analicen. ¿Está bien? Es muy importante que analicen. Sigamos. Siguiente problemita. Problema número 2. ¿Qué nos dice el problema número 2? A ver. En el circuito mostrado, determine la diferencia de potencial entre los puntos A y B. O sea, nos están pidiendo hallar el voltaje A menos el voltaje B, o sea, A menos A menos. Entonces, ¿cómo haría esto? Entonces, lo que yo tendría que darme cuenta, como en el caso pasado, es que estos circuitos son medio amorfos. Y si yo hiciera lo mismo que la vez pasada y lo acomodaría, miren esta línea. Imagínense que esta línea la vuelvo vertical. ¿Está bien? Lo vuelvo vertical. Puede ser como un bosquejo nada más. Y este es 20 voltios. Lo pongo vertical. Esto sería 5 voltios, esto serían los 6 ohmios. Toda esta línea nos jalaría por acá. Y lo del otro lado serían los 3 ohmios, serían los 10 voltios que ves ahí, y los 2 ohmios que ves al otro lado. ¿Y qué te das cuenta? Que esta es una malla y que te sobra, malla. Entonces serían dos mallas. Entonces, como nos damos cuenta que son dos mallas en este caso, ¿qué podríamos hacer? Lo hacemos de frente, o sea, no es necesario estar haciendo así, pero si lo ordenamos, nos percatamos que es así.
Entonces, es muy importante que te percates en este caso. Entonces, yo puedo decir, acá hay una malla, que sería la intensidad 1, y por acá habría otra malla, que sería la intensidad 2. Ahora, lo que podríamos hacer en este caso, ¿qué sería? Decir, para la intensidad 1, podemos trabajarlo con mallas, y para la intensidad 2 no va a ser necesario. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que a ti te están pidiendo solamente los puntos de A y B. Supongamos que en este punto valga 50. En este punto, ¿cuánto va a valer? 50 más 5, 55. O sea, el punto B ya sé cuánto vale. Estoy asumiendo que vale 50 nada más. Yo puedo asumir. Yo también te puedo decir que vale 0. Pero por comodidad le pongo 50. ¿Está bien? Como estamos trabajando con 10, con 20 voltios de los 50. Ahora, si yo quiero llegar al punto A, mira, si esto vale 50, ¿cuánto valdría este punto? 50. Si esto vale 50 y por acá está aumentando 20, ¿cuánto tendría que valer este punto? 30. Porque 30 más 20 me ha dado 50 voltios. Ah, ya, entonces tampoco. Ahora, mira, y si yo quiero llegar al punto A, solo voy a necesitar la intensidad. La intensidad 1, si te das cuenta. Ah, ya, entonces no necesito la intensidad 2, no lo vas a necesitar, porque tú quieres saber solamente diversidad de voltajes entre A y B. Entonces, identificando lo que quieres, resolvamos. Solo la malla 1. En el caso de intensidad, ¿cómo sería? Intensidad por resistencia, sería menos 3 por intensidad 1. A ver, en este caso va de menos a más, la intensidad va en sentido horario, menos a más sería más 10. Es importante eso, identificar. Ahora, en el otro caso sería menos 2, que sería por I1, ¿no? Ahora, estos 20 voltios, a ver, ¿cómo está yendo la corriente en sentido horario? Entonces va así, va de más a menos, entonces sería menos, menos 20. Cuidado ahí, menos 20. ¿A qué es igual esto? A cero, ¿no? Este sería mi malla, no hay más circuito, entonces lo de paso. Entonces sería 5, menos 5 I1. Menos 20 más 10 sería menos 10. ¿Qué puedo decir entonces? Que I1 vale menos 2 amperios. A ver, pues entonces sucede lo mismo que en el problema pasado. Sí, la intensidad no está bien en la dirección. ¿Cómo sería? Al contrario, ¿no? Sería el sentido antihorario, ¿no? Eso muchas veces pasa, no te preocupes. Ahora, entonces, si va en sentido antihorario, entonces la intensidad iría así. Pero recuerda que la resistencia siempre quita voltaje. En el caso de los voltajes es donde cambiaría, ¿no? Pero en el caso de las resistencias siempre quita. Entonces, como es 2 amperios, 3 por 2, 6 voltios. Esto se está quitando 6 voltios. No digas 3 por menos 2, ¿ah? Eso está mal. Esto, recuerda que las intensidades o la corriente siempre tiene que ser positivo. Ya le hice el cambio ya. O sea, va a ser así la intensidad. ¿Está bien? Ahora, entonces sería 6 voltios. O sea, ¿cuánto tiene que valer esto? Si le quito 6 voltios, 36, 36 voltios. ¿Es así? O sea, 36 menos 6, 30. Entonces ya sé cuánto vale el voltaje A y ya sé cuánto vale el voltaje B. Sería 36 menos 50 y menos 55. ¿Cuánto sería eso? Sería menos 10 y menos 19 voltios. Listo. Entonces esa sería mi respuesta. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. ¿Está bien? Pequeño cuidado en las intensidades. No, si tu intensidad sale negativa, no cometas el error de tu resistencia multiplicarle menos 3 por menos 2, ¿no? Eso está mal. Siempre va a seguir siendo 2. Solo cambia la dirección. ¿Está bien? Solo cambia la dirección y trabaja con la nueva dirección. Con la nueva dirección. Nada más. Listo. Último problemita. A ver, tercer problema. A ver, en el tercer problema, ¿qué nos piden? En el circuito de la figura, calcular la diferencia de potencial entre A y B, o sea, es de esos dos puntos, en voltios, ¿no es así? Listo. Ahora, lo que tenemos que darnos cuenta es que estas tres líneas que vemos acá están en paralelos. Y por eso, ¿usted cómo se da cuenta que estas tres líneas están en paralelo? Fácil, porque según la propiedad de paralelos, ¿qué me dice? Que para que estén en paralelos, tiene que compartir dos puntos en común. ¿Están compartidos dos puntos en común? Sí, el A y el A y el B. Entonces, ¿qué te parece si para que lo veas un poquito bien, lo pasamos a esta forma? Y yo te digo, a ver, A, B, B, B. Lo partí en tres líneas, ¿está bien? O lo separé, mejor dicho, lo abrí, para que te des cuenta por qué son paralelos. Y digo, a ver, la primera línea sería 24 voltios.
Es así. Un poquito mejor lo voy a poner. 24 voltios. Sería 3 ohmios. En la segunda línea, ¿cómo sería? 12 voltios hacia abajo. La dirección sigue siendo la misma. No la cambies. 6 ohmios. Y en el tercer caso sería 6 voltios hacia arriba. 12 ohmios de resistencia. Y 3 voltios hacia abajo. Listo, profesor. Entonces ya tengo la transformada, por así decirlo. Ahora, entonces, en este caso se ve un poquito más claro qué cosa. Que podría aplicar malla. ¿Por qué? Porque ahí me están pidiendo la diferencia de potencial. Entonces, yo podría aplicar malla. ¿Dónde? Aquí. Y podría aplicar malla aquí. Así puedo hallar los voltajes, ¿no? La diferencia de voltaje. ¿No es así? Entonces, como no se ve muy clarito, lo voy a quitar. Ahora, lo que vamos a hacer. A ver, acá pongo 3 voltios. Lo que vamos a hacer es mallas, ¿está bien? En este sentido. Ahí le voy a poner I1 y I2, ¿no? Lo pongo chiquito porque me está tapando los numeritos de acá, ¿no? Tuve que haber hecho un poquito más grande. Bueno, entonces, trabajemos la primera malla. ¿Cómo sería? Menos 3 por I1. No es así. Recuerda que la resistencia siempre te quita voltaje. Ahora, 24 voltios va así en sentido horario, de menos a más. Entonces va más 20, más 24. Ahora, va así. Sería más 12, ¿no? Porque va sentido horario, de menos a más, más 12. 6 ohmios. Acá viene el problema. Sería menos 6. ¿Por quién? I1 pasa por acá y I2 pasa por acá. Entonces sería menos 6 por I1. Menos I. Menos I2. ¿A cuánto sería esto igual? A 0. Entonces ya tengo mi primera mallita. La siguiente, ¿cuál sería? La siguiente sería de la misma manera. Ahora, comencemos con lo de acá. ¿Está bien? Sería menos 6. Y de la misma forma, sería I2. I2 menos I, I2 menos I1. Sería lo contrario, ¿no? Recuerda que estás restando las corrientes. Sería I2 menos I1. Ahora, la intensidad está yendo horario. Sería de más a menos. Entonces sería menos, menos 12. Sigamos. A ver, ah, sería por acá. De más a menos, menos 6. Siempre guíate del sentido de la corriente. ¿Está bien? El sentido horario. Entonces está yendo de más a menos. Sigamos. Menos 12. 12 por I2 más 3. ¿A cuánto sería igual esto? A 0. Listo, por ahí sí se me alcanzó el espacio. Ahora, entonces resolvamos estas dos ecuaciones, ¿no? Sería menos 3i, menos 6i, menos 9i1. Entonces, ¿sí? Menos 6 por menos I2 más 6i2. Sería 24 más 12, 36. Más 36. 6 va a ser igual a 0. Entonces, si le saco tercia a esta expresión, me quedaría menos 3 y 1. Más 2 y 2. ¿No? Vamos acomodando un poquito. Más 10 y más 12, ¿no? Entonces, acomodemos un poquito para hacer un poquito mejor esto. Entonces, sería 2 y, bueno, 3 y 1. Bueno, si está bien, 3 y 1. Menos 2 y 2. Sería igual a 12. Listo, sería para la primera malla. Eso es lo que deducí para la primera malla. Para la segunda malla, ¿qué deducimos? Sería menos 6 y 2, menos 2 y 2, menos 18, menos 18 y 2. Sigamos. Menos 6 por menos y 1, más 6 y 1. Sigamos. Ahora ya pasé con menos I1, menos I2, sería entonces ahora cuando se entera. Menos 12, menos 6, menos 18, más 3, menos 15. Sería igual a 0. Acá te lo puedo sacar tercio, sería menos 6 y 2, más 2 y 1, y menos 5. Bueno, ah, no, menos. Lo acomodamos bien bonito para que se vea un poco mejor. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? Ya, sería 2 y 1, menos 6 y 2, es igual a 5. Listo. Lo que podríamos hacer acá es, ¿qué cosa? Multiplicar por 3, aquí. Si multiplico por 3 aquí, ¿cómo me quedaría?
9 y 1 menos 6 y 2 es igual a 36. ¿Por qué hago esto? Porque me doy cuenta que el menos 6 y 2, menos 6 y 2 lo puedo restar. O sea, voy a restar él y 36 menos menos 5. ¿No es así? Así elimino pues los 6 y 2. Sería entonces 9 y 1 menos 2 y 1, 7 y 1. Menos 6 y 2 menos menos 6 y 2 sería 0. Entonces igual a 36 menos 5, 31. Entonces, ¿cuánto valdría y 1? Y 1 vale 31 céntimos amperios. Ahora, si nos damos cuenta, a ver, hay que darnos cuenta de algo. La intensidad 1 está pasando por acá, ¿no es así? O sea, está pasando de esta manera. Ahora, es suficiente con tener la intensidad 1, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque yo puedo ver de esa manera la diferencia de voltajes entre A y B. Puedo decirte, a ver, si quiero ver la diferencia de voltajes de A y B, digo, si la intensidad va hacia arriba, sería B. A ver, vamos a ver, sería. Acá lo pongo, sería B menos tres veces ¿quién? Y 1. Porque por ahí está pasando y 1. Bueno, sería en este caso más 24, porque la corriente va hacia arriba. Más 24 de menos a más. ¿Y sería igual a quién? Sería igual a A. ¿Es así? O sea, esto de acá, B menos 3 y 1 más 24 es igual a al punto A. Y a mí me están pidiendo la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, diría, B menos A, ¿cuánto es igual? A 3 y 1 menos 24. ¿No? B menos A sería igual entonces a 3 y 1 menos 20. 3 y 1 menos 24. Entonces ahí tenemos que sacar la calculadora nomás. Y decimos 3 por y 1, que sería 31,37, por 3 menos 24. Sale menos 10,7. O sea, B menos A sale menos 10,7. Entonces, sería al revés, ¿no? Sería al revés. Entonces sería A menos B vale 10,7, ¿no? En ese sentido. ¿Qué significa que A es mayor que? Que A es mayor que B, ¿no? 10,71 sale, ¿no? Vamos a ver si hay clave. Si hay clave, ¿no? 10,7. 10,71, 10,7, lo mismo. Listo, chicos. Entonces, ustedes también pudieran haber hallado por aquí. Pero ¿cuál, saben cuál es el problema por aquí? Que la corriente por aquí va a ser I1 menos I y 1 menos I2 en esta línea. Ahora, en el otro caso, que sería el de acá, sería I2. Por acá sí pasa I2. También pudieron haberlo hecho acá. Pero como ya tengo I1, entonces, ¿para qué? Porque la diferencia de potencia sigue siendo la misma en las tres líneas. Listo, chicos, entonces sería todo. Ya saben que si desean clases particulares, pueden escribir a mi página de Facebook o a mi número de celular. Ahí les estaré atendiendo con mucho gusto, chicos. Entonces nos estaremos viendo en un próximo video, chicos. Cuídense bastante. Chao, chao. Suscríbanse, denle like al video y compartan si les gustó.